Manolo, aquí tiene las pollas, ¿verdad? De venta. Platicando un rato, me decías, ¿por qué te fuiste con la idea de los bariles? Eso es mucho, muy práctico, ¿no? Se me hace súper sencillo. Esto, la idea de esto es manejar inseminación artificial en esta área. ¿Artificial? Sí. Es básicamente lo que, para lo que la hice, ¿no? Esta área, para hacerlo con inseminación artificial y de ese modo tener siempre todos tus apareamientos individuales. El año pasado ya probamos en aquella área de allá, hasta lo acabo de terminar, en esa de allá, y nos funcionó muy bien. Entonces ahorita, nada más para esto, sí tenemos que esperarnos al tiempo natural, ¿no? ¿Para la inseminación artificial? Sí, vamos a hacerlo en febrero, vamos a llenar de hembras y a seleccionar determinados machos para hacerlo a través de inseminación. ¿Por qué? Pues tienes muchas ventajas, ¿no? O sea, número uno, vas a tener todo en apareamiento individual, es decir, vas a marcar hijo de qué hembra es cada animal. Número dos, un semental te abastece un gran número de hembras. Ok, entonces, más que natural. Mucho más que natural, sí, infinitamente más, ¿no? Más segura la fertilidad. Por sí, es... La otra navecita esta que está acá, la producción de huevo, ¿qué tal, verdad? Es una chulada, como ponen. Aquí tiene una inclinación esta charola, ¿verdad? Está inclinadita, entonces pone allá y el huevo solito sale aquí. Ah, ok. Pues la recolección es súper fácil. Las camas, miren. Una forma muy práctica de mantener limpio, ¿no? Limpio, sí. El agua, camitas súper limpias. ¿Qué más de gallina? Casi, casi blancas, ¿eh? Sí, ¿Eso es pura, ¿verdad? ¿Es pura esta, no? Sí, sí. Sí, todas esas. Pues mucho trabajo para pensar en esto y para mantenerlo, Manolo. Trabajamos aquí todo el día. Pero pues, es un trabajo que se convierte más bien en un gusto. En pasión. Le gusta a uno tanto que pues más que trabajo está uno lo que más le gusta. Claro.